El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, tomó esta noche una medida radical para mejorar la movilidad en Bogotá. El pico y placa ahora será de 6 de la mañana a 8 de la noche. Felipe Romero. María Cristina, la medida empezará a aplicarse pedagógicamente desde el viernes 6 de febrero y desde el 13 con cuantiosas multas. Desde el próximo 6 de febrero la movilidad para los vehículos particulares en Bogotá cambiará. Habrá pico y placa todo el día, así lo anunció esta noche el alcalde mayor Samuel Moreno. La actual restricción de pico y placa para los carros particulares se extenderá entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche de lunes a viernes, exactamente en los mismos turnos actuales de 4 placas todos los días. El alcalde de Bogotá también aseguró que con la nueva restricción al horario del pico y placa saldrán de las calles de la capital un considerable número de carros. Esta medida va a significar la salida de circulación de más de 500.000 vehículos del 1.300.000 que diariamente circulan en la ciudad, lo que esperamos se traduzca en menores tiempos de desplazamiento y en una mayor movilidad. La nueva restricción, que hace parte del paquete de medidas de choque para mejorar la movilidad en Bogotá, ya tiene opiniones divididas entre los bogotanos. Para algunos es la mejor forma de acabar con el trancón. Mucha congestión. Perfecto. Es necesario porque no hay calle para tanto vehículo. Mientras que para otros es la peor decisión que ha tomado el alcalde. Nos perjudica porque pues nosotros trabajamos con el carro. Pésima. No, entonces uno con carrito y tiene que hacer sus vueltas o ir al médico. Y otros, aunque están de acuerdo con la nueva medida, exigen una rebaja en los impuestos por guardar el carro 2 días a la semana. Que le rebajen los impuestos de rodamiento a los vehículos. La medida estará vigente durante los próximos 2 años y solo será suspendida temporalmente en Navidad y la segunda semana de enero de cada año.